He visto familias enteras el fin de semana, el otro anterior, disfrutando esto que es impagable, loco. Algo que en la ciudad tenemos opciones de ir a una pileta. Acá es muy difícil. Tienes que pagar, acá lo tenés gratis. Esa es la diferencia. Más allá que ahora está cortado el curso, pero bueno, dicen que ya viene en camino el golpe de agua atrás de vuelta. Se ha venido toda la familia a meterse y a disfrutar. Sí, viste que en esta época de temperaturas altas se complica para estar dentro de una casa, entonces tenés que salir a buscar recursos para refrescarte un poco, por lo menos. Ahora mirá lo que es esta pileta, es gigante, y nadan. Y ha bajado, viste, si incluso no dan al pecho. ¿Podemos entender los mendocinos que para que la valle y esta zona tenga agua, quizás tengamos que hacer un esfuerzo entre todos y un día no regar y algo hacer para que el agua llegue? Y mira, esto pasa más que nada por la parte política, creo, che. De dar tantas oportunidades a los grandes empresarios que... A ver, dicen que este año viene porque hay mucha agua, pero yo calculo que si hubiera un buen régimen de control de cauces, esto tendría agua todo el año. Y sigan disfrutando de este hermoso baño. Señora, felicitaciones.